Míralo, míralo. Míralo, míralo, todos locos. ¿Quién sabe qué se fumaron esos peces? Míralo, el otro hasta dónde está. ¿Me alcanzas a ver ese Omega? Ese que está hasta por allá, ¿sí lo ves? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué se fumaron esos peces? Ay, chis, ya se desapareció el de aquí. Sí. Pero, mira. Salen. Sí, es cierto, pero salen y se desaparecen. O sea, van volando por ahí. Y de pronto, de la nada. ¡Puf! Desaparecen y yo creo que vuelven a aparecer abajo del agua. O a lo mejor tengo una teoría. Y si son las almas de los peces muertos, de los que hemos matado, que van a un lugar mejor. Oye, ¿y ese pescado, ese pájaro los podrá pescar en el aire? ¿Quién sabe? ¿Sabrá que son peces volando? ¿Quién sabe? Mira, yo nada más te digo una cosa. Debray trató de tamearlo, le lanzó un dardo y lo mató. O sea, ese es otro. Golpearlos. Ese pájaro es otro. Pero mira, este ya va lejos. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolved. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y ahora sí, acompañándonos está Omega. En esta travesía, ¿cómo estás, Omega? Bien. Ahí va. Tengo miedo, veo pescados voladores. Ayúdame, Epsilon. No te preocupes, yo también los veo. Yo creí que estaba drogado, pero ya después de que dije, si Omega no los ve, me voy a dar un tiro en la cabeza. Hola. No le doy, ni siquiera le puedo disparar al mendigo. No, macho, yo no le puedo hacer nada. A ver. No, desapareció. De la nada. Te digo que se sale. Se desaparecen de la nada. Ay, ya no vi nada. Se desaparecen de la nada, mondrigos, pececillos. Bueno, al día de hoy vamos a continuar con nuestra travesía que quedó pendiente en el capítulo pasado. Ya tenemos una fortaleza en esta zona del mapa que nos va a ayudar por si alguno de estos termina catatónico o yo termino catatónico. Vamos a tener que regresar a este sitio y el plan B va a ser agarrar al Sarcosuchus o Sarcosuchus, no sé cómo se pronuncie, y regresar por nuestras cosas. O sea, este Sarcosuchus, Omega, es como la salvación, como, ¿no?, el plan B, ¿no? Si alguno de nosotros se llega a morir, pues aquí agarra, ahí está una herrería para que te fabriques una lanza o algo rápido, te subes al Sarco y vas por tus cosas inmediata mismo, ¿va? Ese va a ser el plan B. Fuera de todo lo demás, estos demás Pokémon que ves aquí sueltos fueron nada más porque llegaron sí. Solos. Fueron nada más porque sí, o sea, íbamos caminando y los íbamos tameando uno por uno. Pero en realidad el plan B es este, queridísimo. ¿Quién lo que lleve? Mírale la carita de inocente. ¡Pobrecito! Hola. ¡Pobrecito! ¿Cómo se pudo extinguir con esa cara? No lo entiendo. Y bueno, también aquí, Omega, yo te recomiendo que antes de partir... Ven, sígueme. Ven. ¿Qué? Venga, chepa acá. ¡Mira, otro! ¡Ve otro! ¡Ay! A ver, déjalo. También lo veo. ¿Qué te comiste? ¿Trato de matar? Me ganó. Lo ponché. Ponchó al pobre pez globo. Oye, ¿esos no serán pez globo? Me sentí como cuando agarrabas la pistolita del Nintendo y le disparabas a los son peces globo. Y mira, ya hay otro. Y ahí hay otro chiquito que ya va hasta las nubes. ¿Qué les pasa? Pero bueno, mira, Omega, yo te recomiendo que te pongas tus camas, hagas tus costalitos y los dejes aquí como tendidito de agosto, Omega. No vale. Aquí en el suelo. Aquí en el suelo como tendidito de agosto para que... Bueno, de todos modos ahí hay camas ya fijas y hay dos para cada quien. Igual si quieres poner tu tendido ya después, si te llegas a morir dos veces. Bueno, si te llegas a morir una vez ya pones tu tendido para... Así, miren. Para ver si no te vuelven a matar. O sea, ¿me entiendes? Tú me entiendes a lo que me refiero. Si no crees que sea necesario, ahí hay otras dos camas de todos modos. Entonces... ¿Están listos para la travesía, tribu? Espera, deja, pongo mis camas. Oye, se me ve la raya de la cola. Mira, estoy asomando medio cachete, mira, Debray. Ay, qué cochino. Ay, qué cochino. Qué cochino. Se me alcanza a ver la rayuela del trasero, qué bárbaro, eh. Es que los pantalones no me quedan hasta abajo, ¿no? Me quedan rabones y me los tengo que bajar de más, porque si no, no. Si no, no me quedan. ¿Tú andas brincacharco? Sí. Exactamente. Exactísimamente. Ya puse mis camas. Perverso. Entonces, ¿ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Todo listo? Sí. ¿Qué dicen? ¿Hacemos ritual antes de partir? ¿O Nel? Ya no lo merecen, ¿no? ¿Sí? Pues yo digo... ¡Nah, morimos con la araña! Yo digo que no, la última vez no sirvió absolutamente de nada. En la cueva de hielo nos decepcionaron por completo, así que... ¡Meh!
Sí. Me, vámonos. Así, así como vamos, Omega. Cada quien móntese sobre su dino. Yo me voy a ir en el Kraken. Lo malo del Kraken es que aunque estés en la superficie, necesitas tener tanque de oxígeno. El Kraken no te protege absolutamente de nada, ¿eh? Comprobadísimo que el Kraken no protege de nada. Solo con estar montado arriba de él, ya, ya te empiezas a ahogar. Sí, ya te empiezas a ahogar. ¿Listos? Ahí vemos a un pequeño Omega que va rumbo al hocico de su... Bien, perfecto. Bien, perfecto. ¿Listos? Síganme. Está aquí abajito, Omega, ¿eh? Aquí abajito. O sea, saliendo por aquí. Síganme. Pregunta. Síganme. ¿Qué pasó? Esta. Es que Omega no sabe. Es que Omega no sabe la noticia, el notición, hombre, el chisme, Omega. El chisme. Que resulta, figúrate tú, Omega, que siempre... Ah, caray, me dieron un disfraz de... De palo de dulce. La mayor profundidad. Creo que sí llegamos a la mayor profundidad posible. Ah, por cierto, ya me dieron por qué te, ya me dijeron por qué te dieron ese sombrerito de Bray. Que te lo dan cuando descubres el 80%+ del mapa, creo, o algo así. Entonces tú ya lo descubriste. Por eso a mí no me lo dieron, a mí me resetearon el mapa desde cero y vean. Así, ¿cuándo voy a obtener ese sombrero de Dime Vaquero? ¡Nunca! ¡Nunca jamás! Bueno, Omega, la situación está así. ¿Te acuerdas que decíamos que eran 8 artefactos? Resulta que no, son 10. Dos de ellos están en dos de las 400,000 cuevas acuáticas. O sea, en esta que tenemos justo enfrente. Y es uno de los importantes para poder invocar al jefe que sigue. Entonces, bueno, por eso tuvimos que hacer todo este viaje, toda esta travesía para llegar hasta esta cueva. Así que nuestra misión va a ser encontrar el artefacto del bruto. El artefacto del Brutus que está adentro de esta cuenta. ¿Del tonto? Del Brutus. Del Brutus, así vamos a dejarlo. Entonces, ¿están listos? Atacan. Okay. Va. Por eso llevamos a los dinosaurios, llevamos a la artillería pesada. Entren con confianza. Yo llevo al Kraken porque como tiene más alcance con sus tentáculos... No, va a haber medusas aquí adentro, ¿eh? Tengan muchísimo cuidado porque va a haber medusas aquí adentro. Así que... Tomen precauciones. Si es necesario, no sé si va a haber de los... ¿Cómo se llaman estos? ¿Anguilas? No. De los cangrejitos estos que duermen a los dinosaurios. No sé si vaya a haber de ellos, entonces extremen precauciones. Pónganle algunos estimulantes dentro del inventario de su dinosaurio por si se los empiezan a dormir o cualquier situación. Yo voy a tratar de defender de las medusas, a ver si no me agarran por sorpresa. Pero la neta aquí es como una especie de laberinto. Yo creo que es por aquí, por la izquierda. Vengan. Síganme. O creo que los dos caminos llevan al mismo lugar. Sí, de hecho. Uy, ¿qué es eso? Veo un alfa de algo, no manches. Espera, no. ¿Pero? ¿Dónde estás? ¡Me están matando! No, ¿dónde están, equipo? ¡No manches! ¡Ay! ¿Dónde están? ¡Me la cojo! ¡Nosotros nos equivocamos de lugar! ¡No! ¿Por qué? ¡Se fueron por otro lado! ¡Va! ¡Desháganse de ellos! Ya. Son anguilas eléctricas, no pasa nada. ¡No pasa nada! ¡Me están atorando a mí acá! Bien, me defiendo. No veo nada, No veo absolutamente nada. Oiga, ¿alguien agarró mi mosasaurio? Ah, me lo cambiaron. Ah, perdón. Me lo cambiaron. Bueno. A ver, ya me eché las anguilas. Ok, mi Kraken estuvo a punto de quedarse sin energía. Esto está peligrosísimo. Vamos a ponerle. Subí cuatro niveles. Los cuatro niveles se los voy a dar de energía. A ver. Oigan, pero espérenme, porque si le salen medusas van a valer. No manches, aquí hay un alfa de mosasaurio, ¿Dónde están ustedes? No los veo. ¿Atrás? ¿Atrás de dónde? Ya te encontré. ¿Ya? Yo veo tus tentáculos. Ah, perfecto. Es que estás por un agujerito. No, yo estoy peleándome contra el mosasaurio alfa, no manches. Oh, no manches. Ya. Ah, sí, ya lo vi. Bárrete la espalda, ahora sí. Vámonos. Yo no puedo salir de aquí bien. Vamos, Kraken, vamos. ¿Quién viene? Aquí ¿quién viene? Estamos pegándole. Manches, ¿eh? Al tiro. ¿Ya mataron al mosasaurio alfa? ¡Ay, no manches! No, estamos en eso. Okay. Anguilas. ¡No! ¡Medusas! ¡Medusa! ¡No manches! ¡Está sangrando! ¡Está sangrando! Ahí está. Maté al... ¡Uy, no manches! Maté a la medusa por... ¡Ya está sangrando! ¡Ya está saldando! ¡Ya se muere! ¡Ya se muere! ¡Aguanta muchísimo! ¡Se peló! ¡Vámonos! ¿Salmón dientes de sable? ¡Ah, caray! ¿Que no era un mosasaurio alfa? ¡Ay! ¡Se electrocutan!
Aguas. 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 Mátenmelas. Al tiro, al tiro. Por eso les digo que tengan mucho cuidado porque hay medusas. Si nos llegan a agarrar a los tres las medusas, ya valió. Por eso vamos con cuidadito. Con cuidadito, ¿va? Parecen de la nada, ¿eh? De hecho, acá adelante hay unas, ¿eh? Ya las vi. Sí. Sí. Oigan, esto va a estar... Escucho algo. ¿Ustedes no escuchan ese ruidito? No. ¿Cuál? ¿No escuchan ese ruidito? Yo escucho mi respiración. Yo escucho como un chupón o algo así. No sé qué será exactamente, pero escucho como un chupón. ¡No manches! Claro, me quitaron la mitad de vida, pero ¿cómo lo hicieron? Va. El Kraken ya tiene 10,000 de vida, por lo menos. Pero no manches, yo tenía 7,000 y me dejaron en 3,000 de vida. ¿Cómo pasó eso? Creo que el mosasaurio sufrió casi todo, ¿eh? Yo no puedo pasar por el otro lado. ¿Por dónde? Oye, de hecho... caray. No puedo dar la vuelta, ayuda. Enfrente de mí hay una medusa. Oigan, ya no sé por dónde estamos. Ya no sé dónde estamos, ni por dónde vamos, ni nada. Ya me perdí. Estoy extraviado, tribu. De hecho, creo que ya me estoy saliendo de la cueva. Vale, queso. Ah, ya viene, Bray. Hola, te ayudé. Vamos. Vamos. ¿Aquí donde estoy, Epsilon? ¿Dónde fuiste? Pues me fue a dar una vuelta. El mosasaurio es muy difícil de manejar. Sí, trae vuelta de trailer. El Kraken, ¿no crees que es facilito, eh? Déjame decirte que el Kraken no es facilito. A ver, por aquí, es por aquí, síganme. Encontré. Síganme. Yo te encontré. Sí, entrenle por acá. Entrenle. ¿Vienen? ¿Vienen detrás de mí, verdad? Sí. Va. Al tiro, atentos a las medusas. No se me peguen demasiado para que no me vayan a buguear. A buguear. ¿Qué son esas luces que están abajo? Es que hay plantas que brillan aquí. Está bien fumado esto. Y escucho ruidos extraños. Aparte de todo, escucho ruidos extraños. Aquí hay un... megalodón. Aquí hay un megalodón. Hay medusas que también ya valieron. Bien. Ah, caray. Okay. Ah, caray. Yo, dale. Sí vienen, ¿verdad? Sí vienen. Omega, dale. Ahí voy. Sí están saliendo medusas, ¿eh? No, eso quiere decir que las medusas no van a ser raras aquí. Van a ser muy comunes que salgan medusas. Me acabo de reventar a otra. A otra. Trilobita. ¿Qué no era trilobite? Oh, caray. Ve, salmón dientes de sable, amonita. ¿Qué es una amonita? Ah, el Ammonite. Es un Pokémon. Es el Ammonite. Sí, es un cangrejo. Sí, es el Ammonite. No, es un Nautilus. El Ammonite, es un Nautilus. Pero el Trilobita, ¿qué es? ¿Es el Trilobite? No sé. Porque según yo, el Trilobite se llama así. Yo maté a uno que pareció como un caracolito. Como un caracolito. Ah, pues quién como sabe. El Ammonite. Como el Omata. Sí, ese es el Ammonite. Ese es el Ammonite. A ver, vénganse por aquí, ¿me siguen? Va a ser por aquí abajo, ¿eh? Sí. Por aquí a Javito. Entrenle. Sí. Entrenle por abajo. Es que no podemos ir por tierra porque por tierra nos van a torcer. No me traje. ¿Mantarrayas? Sí, yo las vi. Manta. Adiós. Revienta. Vale, todo lo que me reviento. Trilobita, ¿ves? Sigue diciendo que Trilobita y no sé qué tanta cosa. Adiós. Trilobita. El Trilobite se puede. Digo, el Ammonite se puede tamear, ¿eh? Ah, no, ese es otro mosasaurio. Oigan, ¿me creerían si les digo que ya encontramos el artefacto? Ah, chihuahuas. ¿Neta? Está ahí adelante. ¿Sí? ¡Neta! ¡Sí, lo oscurito! A ver, ¿de qué me... mosasaurio lo matamos? Sí. Vamos. ¡Ea! Yomi, pobres monos, ven. ¡Uy, Calecanto! Al tiro, que eran medusas. ¿Se fijaron que decía Calecanto? Ah, no, los calecantos son peces, ¿verdad? No, es cierto. Son peces, sí. Sí, ¿cómo se llaman las medusas? Sindarios. Ándale, sí, cierto, las confundí con los calecantos. ¿Quién nos pega? ¿Nos tenemos que bajar o qué? Alguien nos pega. Ah, un salmón me está pegando. Pero ya. Valió. Salmón dientes de sable, valió.
Ahí está. Oigan, el artefacto. Sí, se los dije, ahí está el artefacto. Y aquí hay un ¡Me lo robo! Uy, alguien me cegó, no sé quién. Tengo... Ah, sí, el mosasaurio tiene esa habilidad. ¿En serio? Bueno, aquí hay una montura de Vilsebufo y es todo lo que... ¿qué onda? ¿Quién me pega? ¡Hay un mendigo salmón! ¡Ven para acá, Kraken! ¡Defiéndeme, caray! ¡Tú eres el que me defiende! ¡Eres mi guardaespaldas! ¡Vamos! Y aquí nada más Omega necesitas tirar captura. Tus tentáculos una vez. ¡Bien! ¿Ves? Aquí a ver. Donde Omega se toma su captura. Sí, ¡dámelo! Sí. Oye, sí es cierto, ¿eh? Sí, es el artefacto, se los dije. Es el artefacto del bruto. ¿Del menso? ¡No manches! ¿Pero por qué me dejó ciego esa cosa? No lo entiendo. ¿De cuál peña? El artefacto del bruto, ¿sí es el del bruto? Sí, es el del bruto. Estaba yo en lo correcto, el del cual peña. Apenas le agarré la onda. ¿De cuál como peña? Como 20 minutos después. Sí, como 20 minutos después. ¡Ay, mira qué bonito artefacto! ¡No, Macayu! Parece una medallita. Es una medallita a nuestro valor. Oigan, pues sí, fue buena idea esto de traernos a estos, ¿eh? Porque de otra forma... Si nos hubiéramos traído otro dinosaurio, hubiéramos venido nada más así con traje de buzo, hubiera sido venir por tierra, porque si se fijaron, había túneles exteriores. ¿De qué grama? Sí se dieron cuenta, ¿no? Que había túneles exteriores. Pues esos meros. ¿Cuál te grama? Esto es un peñacoin. ¿Esto es un peñacoin? ¿Peñacoin? Si alguien ¿cuál no te grama, visto, de Bray? No ¿cuál sabe. Te grama? ¿Te dieron adentro, uno? Chequen adentro en el inventario. Estructuras, fabricación. Sí. Fabricación. Tecnograma. Sí. Es que es para fabricar cosas de tech. Lo puedes fabricar en cualquier lugar donde sea. Este lo puedes fabricar en el fabricador, de hecho, creo. Puede fabricarse en cristal del suministro. Ah, no, este solo se puede fabricar aquí. Válgame, pero sí. Ve todo lo que necesita. Necesita elemento. 100 de elementos. O sea, tendríamos que irnos a matar a la araña otras cuantas veces para conseguir suficiente. Y ya teniendo esa. Olvídense, estamos del otro lado. Teniendo esa arma, esa impresora tech, podemos hacer todo lo que sea tech. Todo lo demás que nos vayan dando tech va a ser legendario esto, ¿eh? Va a ser legendario. ¿Ya tienen su miniatura? Sí. Va, ahora pescamos un artefacto. Pesquen uno. Nos esperamos a que salga el otro, ¿no? Sí. Ah, caray, ¿me lo robaron? Yo lo agarré. Ay, bien ratita. Se lo ratió. Tenía que quedarme con un recuerdo del peña. Ay, el peñacoin. Cadáveres de pececitos. Miren, si no hubiéramos venido por él así por debajo del agua, hubiéramos tenido que usar los túneles. Estos de acá, ¿no? Sí, los de arriba, los de la superficie. Y yo creo que hubiera sido más canijo. ¿Quién sabe qué tipo de animales hay ahí arriba? Exactamente. A ver, déjenme asomo. ¿Quién sabe qué changos nos íbamos a encontrar? Pues imagínate, si por el agua nos sale un mosasaurio alfa. ¿Cuándo habíamos visto un mosasaurio alfa? ¿Cuándo? ¿Vamos? ¿A dónde? ¿A los túneles? ¿A la tierra? ¿Traen armas? Arribita. ¿Traen armas? De hecho, ya vengo aquí. Sí. Yo traigo una escopeta y una pistola. Yo ya vengo. Yo estoy aquí arriba ya, ¿eh? O sea, nada más para explorar la parte que está alrededor de la... Ándale, sí, para escopiar, para explorar. ¡Soy Marco Polo! Oigan, pues de aquel lado... A ver, déjenme quito mi uniforme porque... Nada más me está ralentizando. A ver, así, listo. Ahora sí, estoy listo para la pachanga. ¿Quién dijo yo? No traje muchas armas, pero bueno. De algo me servirán las que traigo ahorita. Yo tampoco traje muchos, pero... Pues puede que nos encontremos algún loot... No creo que haya nada más interesante más que un loot. Yo ya encontré un loot del otro lado de donde estoy. Ah, sí es cierto, ahí hay uno. Y uno rojo. Sí es cierto. Pero está bien lejos. Sí es cierto, ahí hay uno. Oigan, pero este túnel no llevó a ningún lado. ¿No? Si se dan cuenta. De hecho, es de aquel lado de donde tendríamos que salir. Exactamente, hubiera sido de aquel lado de donde tendríamos que salir. A ver, nada que no se arregle con unos cuantos. Ajá. No alcanza. Ajá. ¿Cómo de que no alcanza, Debray? ¿Cómo de que no alcanza? Conmigo todo alcanza, por favor. De aquí no. Tienes por que favor, Debray, por entonces favor. ¡Entonces es lo que haces así! ¡Oh! Por favor. No le atiné. ¡Oh, sí le atiné, miren! ¡Oh! Allá voy. ¡Allá voy! ¡Y ahí hay un cofre!
¡Ve un cofre aquí arribita! ¡Aquí arribita hay uno! ¡Sí! ¡Es un cofre! ¡Es un cofre! ¡Un cofre nuevo! ¡Acabado, bebés! ¡Ay, es el Kraken! ¡Válgame! ¡Ya decía yo que nunca me había salido! ¡Es el Kraken, precisamente! ¡El Tisoteutis! ¡Tisoteutis! ¡Tututis! ¡El Tututis es! ¡Yo quiero ir! Y aquí tenemos una montura de Bronto ascendente. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Montura de Bronto. Montura de Bronto ascendente. ¡Oh! El Kraken. El Kraken. Mira aquí el túnel. Sí, sí, este es el que lleva de aquel lado. Creo que es de aquí de donde tendríamos que salir, ¿no? ¿Dónde saldrían enemigos? A ver. Tal vez. Es posible que aquí sí salgan enemigos, ¿eh? Y si no, no pues nada. Que entonces significa que hubiera sido más fácil por las... por la superficie. Sí, no manches. Pídalo. Sí, no manches. Salimos a la Y ahorita nos salta un mosasaurio, ¿no? ¡Ay! Como en Jurassic Park. No, te salta un zarco. Los zarcos son los que sí se asoman y te sacan y te bajan al agua. Eso sí está. Ay, mamacita. Estos cristales no sirven para nada. Mira, aquí hay trilobites. Ah, sí se llaman trilobitas. Toma, toma, toma. Perlas. Perlas y aceite. Es lo que dan. Nada más, oigan, pues por aquí arriba no hay nada, ¿eh? ¿No? Por aquí arriba no hay nada, o sea... A ver, el túnel lleva para acá también, el túnel lleva también para acá, ¿no? No, de hecho aquí se... Bueno, sí, de hecho sí. A ver, creo que si entras por aquí... Y aquí hay un cofre, digo, es un jarrón. Aquí hay un jarrón. Un pergamino de Kratos. Dice que se la partió a todo el Olimpo y después se fue a tierras nórdicas. Qué loco. Qué loco. Toda la historia de Kratos ahí. Habla de Avatar. No, parece que sí. A partir de aquí es donde está el camino de tierra. O sea, todo es por abajo del agua. Pues no, creo que encontramos la ruta correcta, ¿no? Creo que lo más fácil sí fue lo que nosotros hicimos. Irnos por el agua, reventarnos a todas. Se me trabó. Ok, ya. Ok, ya, sí, ya deja de trabarte, cosa. Se me está trabe y trabe. Sí, matamos las cochinadas del mar y ya después venir a recoger los cofres, porque si se dan cuenta está vacío. No hay enemigos terrestres aquí y creo que es obvio, ¿no? Porque ¿cómo podría subsistir la vida terrestre aquí? Si no hay nada, estás bajo el agua prácticamente, estás en lo más profundo de la mar. No podría vivir nada aquí terrestre. En eso sí estamos total y completamente de acuerdo. Esto tiene una bajada también. Sí, miren, tiene bajadita. Y ven que sí están las columnas. Sí están las columnas estas que te dicen que aquí está el artefacto. Las vidriosotas. Sí. Me suicidé. Pues eso sí fue rápido, ¿eh? Eso sí que fue muy rápido. Y muy bonito, encontramos el artefacto. Enseguida, ¿ya apareció el otro? No. Hay que farmear las perlas que se ven. Yo vi perlas. Sí, hay bastantes perlas. Pero lo que necesitaríamos son perlas negras para hacer las cosas tech. Pues ya, ¿no? Estas son perlas negras. Ya nos huyimos, ¿no? Ah, no, son perlas blancas. Sí, pues vámonos. De todos modos, este artefacto está muy fácil de conseguir, ¿eh? Yo creo que sí se consigue muy, muy fácil. Entonces, pues ya sí, ya sí. Cuando necesitemos el otro, venimos por él. Está muy simple y muy sencillo de conseguir. Le ponemos energía, le ponemos velocidad, le ponemos daño. Más daño al Krakencito. Más daño al señor Krakencito. Con permiso, con permiso. Va el burro por delante, con permiso. Y síganme, que yo los defiendo de las medusas, de las puercas medusas. De las ¿Se fijan que todas las cuevas son ricas en recursos? Sí. Todas las cuevas son ricas en recursos. Toditas. ¿Se puede vivir en una cueva? ¡Ay! ¡No! ¡Me cayeron! Oye, ¿qué creen que acabo de descubrir? No, no es cierto. ¿Qué? No, no es cierto. Yo te Olvídenlo. 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 ¿Qué descubriste? Pensé que eran medusas, pero no. No es cierto. No, eran. ¡Me quedé atorado! Ya les iba a decir, ¿qué creen? Las medusas no le hacen nada al calamar gigante, pero no. No, 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 pura mentira de Epsilon. No la crean. No le crean al Epsilon, es bien mentiroso. Me estás bulleando, de verdad. Al tiro, ¿eh? Al tiro con las medusas. Es por aquí, por esta cuevita que está enfrente. Adelante. Vamos. Ok. Seguidme. Oigan, ¿qué onda? ¿Es mi imaginación? Ah, no, pues agarramos un cofre y un jarrón, ¿verdad? Sí. Sí.
Dije, sí, sí. ¿Por qué tengo tantos segundos de experiencia? No, sí, fue un cofre y un jarrón y los dos dan... Un jarroncito mágico. Cada uno 500. Da 10 minutos de... De bufo. Cada sí. uno de ellos da 10 minutos de bufo. Es aquí a la derecha. Aquí a la derecha. Ve, hasta me grabé el camino y todo porque me regresé. Por aquí a la derecha. Y ya con esto estaríamos en la... En el Oye, exterior. Oye, Patricio, sigue a Calamardo, por favor. Vamos a seguir a Calamardo. Calamardo, síganme. Sigan al buen Calamardín. Me trabo en 3. ¿Ya me trabé? Dos, ¿listo? 1. Listo. Me trabé. Ya reaccionamos. No, no pasa nada. No lloren. Ahí está. Ya sigo reaccionamos. Trabado. Ahora es salir derechito hacia arriba, Omega. Derechito hacia arriba. Sigo trabado. Ah, ya me destrabé. Derechito hacia arriba. Me quedé sin energía. ¿O corre? Derechito hacia arriba. Y aquí está la casa. Bien. Aquí está. Aquí tenemos nuestro queridísimo hogar secundario. No, pues, PC. Pero no, pero ¿saben qué? O sea, ya este es el hogar secundario, pero pues ya tenemos el artefacto, entonces sería ya irnos directamente a la home, ¿qué dicen? Pues sí, ¿no? ¿Nos vamos directamente a la house? Pues sí, ¿no? ¡Auxilio! ¿Qué onda? ¿Quién? Se escapa mi... ¿Qué onda, mi Kraken? ¿Quién sabe a dónde se fue? Se largó. ¿Kraken? También el mío se iba a ir. ¡Kraken! Acá está, ya lo vi. ¡Kraken sí, pero no me escucha, le estoy chiflando y no me hace caso! Ahí está, ya le chiflé. Y sigue sin hacerme caso. ¿Kraken? Ahí viene, ya. Unas medusas. Ya ahí viene. No, se quedó atorado el maje. ¿Bien? No, por ahí no, maje. Ven por acá. Eso es. Bien. Ahora sí. Hay una medusa ahí al lado de ti, ¿eh? Sí, al tiro. Uy, ay, pero espérense que me faltó llevarme mis armas. Mis armas siguen estando en el ropero. No me puedo ir de aquí. No. Sería un gravísimo error. No me había dado cuenta. ¿Qué? ¿Qué pasó? No me traje mi traje de buzo. A chihuahuas. ¿Y luego cómo aguantaste la respiración tanto tiempo? No, cuando salí, digo. Ah, ok. ¿Y cómo aguantaste la respiración tanto tiempo? No sé, tenía todavía la mitad. Es los bugas. Nah, los hacks del Omega. Los hacks del Omega, ¿eh? Omega. Omega hacks, le dicen. ¿Ya no salen peces del agua? No, ya no. Se desbuguearon al momento de que nosotros entramos. Va, ya traigo mis armas. ¿Están listos? Porque nos largamos de aquí. Nos regresamos a nuestro hogar. Dulce hogar. Vámonos, y esto... El zarco. Dice... Ahí lo vamos a dejar al zarco, sí, ¿verdad? Sí, ellos se van a quedar ahí para cuando vengamos por más artefactos de esos. O sea, acuérdense que no va a ser la única vez que vamos a venir. Cuando querramos más artefactos del bruto, vamos a regresar a este sitio. Así que no se preocupen. No le decimos adiós a ese hogar, le decimos hasta luego. No se sientan mal por él. Se sabe guiar solo. Mira. Estilo de cabeza romántico, ¿eh? Ay, ¿también te lo dieron a ti? ¿Por qué? ¿Por qué me odias, Ark? ¿Por qué me odias a mí? Es el gorrito Ajua. Sí, ya significa que Omega ya también recorrió el 90 por el 80 y tantos por ciento del mapa. Y yo, que ya lo tenía, ¿por qué no me lo dieron, caray? Me faltaba esta zona justamente. Esta zona me faltaba justamente por explorar la zona del mar de este lado. Y ahora me lo resetearon desde el principio. ¿Ahora cómo le voy a hacer? Me resetearon el mapa desde el principio. Nos hubiéramos ido por el otro lado para que exploras todo el otro lado. Ándale. Nah, eso ya lo haré en el buen tape. Al cabo sí lo recorre rápido todo el mapa. Y déjenme decirles que este no es el único artefacto que está en Cueva Marina, ¿eh? Este es uno. Falta otro que está en Cueva Marina. Y nos falta uno de tierra. Ahora sí, con este artefacto llevamos 8. Nos faltan 2. El otro de la montaña de la nieve y el otro de la cueva acuática. O sea, el camino todavía no se termina. Pero permítanme decirles que ya con este artefacto completamos los 3 que se requieren para invocar al siguiente jefe. Así que sería el Megapiteku. Uy, hogar, dulce hogar. ¿Cómo extrañé mi casita? Omega no, porque de aquí viene. Omega empezó el capítulo. 10 minutos afuera. Sí, Omega cuando empezó el capítulo, pues no, él estaba acá. Y se tuvo que aventar el viaje hasta allá, pero todo chido. Oye, y el calamar ya tiene 43 de aceite. ¡Ah, pero ahí! ¿Pasas tú? ¿Paso yo? Pues paso yo. Se están amontonando en la puerta estos chavos. Ah, listo, por fin me puedo quitar este uniforme. Que tan gordo me cae. Me molesta este uniforme. Listo, me lo quito.
mi escopeta va en lugar del arpón y listo. Se acabó. Todo perfectamente y fríamente calculado. Calculado. Vamos. Calculadísimo. Ahora traemos el octavo artefacto que nosotros pensábamos que era el último y Nel. El juego nos dijo, falta uno. Vamos a ponerlo por aquí. Esto lo voy a poner de este lado. Y esto lo voy a poner por... Ah, caray. ¿Achis? Ah, caray, no me deja ponerlo. ¿Cómo crees? ¿Neta? ¿Neta? ¿El artefacto del bruto no se puede poner ahí? A ver, dámelo. Ah, sí, ya se puede. Ahí está ya. No sé qué... Tuve que quitar el otro del inventario para poderlo poner. Ah, caray. Oye, es el artefacto más grandote que tenemos. Y combina conmigo. De hecho, ¿eh? Combina Dígame conmigo. ¿Broncazo o Omegazo? Omega el broncazo. Ahora también tú eres Dime Vaquero. ¡Ajua! ¡Ajua! Díganos, vaqueros. ¡Piensa, o sea, pariente! Y deja de eso, yo perdí mi gorrito de Capitán Tsubasa. Yo perdí mi gorrito de Capitán Tsubasa, no se rían. ¡Ah, sí! ¡Báilele! ¡Cierro, pariente! Estos vaqueritos. Estos vaqueritos. Todos locos. Todos locos. A ver. Los invito a que se sienten por aquí. Todavía no tengo silla. Bueno, le voy a ganar a Debray. El que se fue a la villa perdió su silla. Ándale, Debray. Voy a fingir que me siento. Bueno, aquí es nuestra junta de tribu. Ahora, ya no vamos a rendirle tributo a los dioses porque nos han defraudado. Esperemos que los dioses de Scorched Earth sean más blanditos que los de aquí, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, tenemos que ir planeando nuestro siguiente golpe. Nosotros necesitamos recuperar dos artefactos más. Como ya les dije, dos de ellos están, uno en la cueva marina y el otro está en la cueva de las montañas. ¿Cuál es el siguiente artefacto que vamos a tomar? Yo voto por el de las montañas. Sí, ¿no? Tú también. Yo voto por el de las montañas. Levante la mano. Levante la mano el que vota por la de las montañas. Dije levante la mano y levanta toda. Se sube a la mesa. Así, eso. Muy bien, pero antes de eso la cosa se va a poner más crítica. Porque antes de eso tenemos que vencer al Megapithecus, así que. ¡Uy! Vayan preparándose para esa bonita y deliciosa batalla. Por el día de hoy, hasta aquí vamos a dejar el episodio de este día. Espero que les haya gustado y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like, dejando su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganos en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Oye, Epsilon. ¿Qué onda? Oye, Epsilon. Oye, Epsilon. ¿Qué onda? Hay una serpiente en mi boca. Yo pensé que iba a decir manos en alto. Juega bonito, niño, ¿sí? Comisario Deadpool.